Bien, ahora vamos a hablar de combinaciones con repeticiones. Las combinaciones con repeticiones puede definirse como C más la combinatoria de N más R menos 1, coma R, donde N es el número de elementos, R son elementos con repetición. Y bueno, entonces, por ejemplo, el número de dos combinaciones con repetición de A y B se obtienen así, N igual a 2 y R igual a 2, porque A y B se pueden repetir dos veces. Entonces sería N más 2 más 2 menos 1, coma 2, C de 3, coma 2, y daría en total 3. Bueno, ¿cómo se entiende esta fórmula? Se entiende de la siguiente manera. Entonces, cuando tenemos una combinatoria con repetición, entonces tenemos n elementos y r que vamos a escoger, ¿sí? Pero estos se pueden repetir. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esto. De los n elementos, vamos a representarlo como x1 más x2 más x3 más hasta más xn igual. Ahora, el chiste de eso es que vamos a tener que x y siempre va a ser mayor o igual que 0. Es decir, por ejemplo, de este elemento podemos llevar 1, de este elemento podemos llevar 2, de este elemento podemos llevar, por ejemplo, 1, de este elemento de acá supongamos que no llevamos ninguno y así. La suma de esas elecciones básicamente va a dar R. Esto se puede ver de la siguiente manera. Vamos a mirar que como una secuencia de R's, de R's unos o ceros. Por ejemplo, 1, 0, 1. Supongamos, habría R elementos acá. 1, 0, 0, 1, ta, 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 ta. Entonces acá, de este sería otro conjunto R. Y acá, 1, 0, 0, 1. Y así. Entonces en este total tendríamos R. Y de este tendríamos también. Bueno, para entender este concepto, pensemos en, vamos a distribuir 10 dulces, ¿correcto? 10 dulces entre 4 niños. ¿De qué forma lo podemos hacer? ¿Sí? Como los dulces, no importa el orden en que lo demos, pues claramente es una combinatoria con repetición y los dulces pues pueden repetirse. Entonces, ¿qué va a suceder? Básicamente acá, vamos a colocar los 10 dulces, ¿correcto? Vamos a colocar los 10 dulces. 1, 4, 5, 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Entonces, por ejemplo, y los niños vamos a denotarlos como A, B, C y D, ¿correcto? Entonces, de los 10 dulces, entonces, por ejemplo, puede suceder esto. Vamos a darle 3, 4 dulces al primer niño, vamos a darle 5 al segundo y vamos a darle 1 al tercero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que hay que analizar, es que al niño C pues no se le dio ninguno. Otra posible combinación es vamos a darle un dulce al niño C, BB, C y D, por ejemplo. Hay algo que se debe observar acá, es que a la larga vamos a realizar una separación. Entonces, vamos a colocar unas barritas indicando una separación de acá vacío y acá, ¿sí? Entonces, obsérvese que el número de barras que tenemos, que separa el número de elementos de cada uno que se repite, siempre va a ser igual a R menos 1, ¿sí? Perdón, va a ser igual a R menos 1. ¿Por qué? Como en este caso, son 4 niños, pero ¿cómo podemos separarlos? Con 3 barras, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a eso, nuestro objetivo viene siendo ubicando estas barras de tal manera repartamos los dulces. En este caso, tenemos los 10 dulces o tenemos las variables. Entonces, debemos ubicar estas barras de tal manera que podamos hacer la separación. ¿Cuántas barras hay? R menos 1. Entonces, siempre nos va a dar que esto va a ser n elementos más r menos 1, donde r menos 1 son las barras, ¿sí? Que vamos a agregar, ¿sí? Entonces, la ubicación de estas barras, ¿sí? Nos va a representar cómo vamos a dividir el conjunto. Por esa razón, sacamos este R menos 1, ¿sí? Que este es el número de las barras que dividen el conjunto N, ¿sí? Y son elementos adicionales que se agregan, ¿sí? Tenemos los N elementos, entonces, conceptualmente tenemos los N elementos, entonces X1, X2 hasta XN. La manera que los vamos a distribuir, ¿sí? Con respecto al R, pues va a ser, vamos a tener
tantos elementos de X1, vamos a tomar, digamos, tres elementos de X1, luego un elemento de X2, ninguno de X3, ninguno de X3, supongamos de X4, tomamos así, y este sería XN, ¿sí? Este sería X1, solo un elemento de X2, de X3 solo tomaríamos, digamos, uno también, y XN, digamos, no tomamos ninguno, sería vacío. El número de estas barras siempre va a ser igual a R menos 1, ¿sí? Por esa razón, vamos a hacer siempre el combinatorio de n más r menos 1 y vamos a tomar r elementos. Esto es el número de elementos más el número de barras, que son lo que tenemos que mover para poder seleccionar esos elementos. Como estos elementos se pueden repetir, entonces nosotros jugamos con eso. Muy bien. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar cuatro piezas de fruta en una cesta que contiene manzanas, naranjas y peras? Estos son los elementos. ¿Sí? ¿Qué sería básicamente nuestro n? ¿Sí? ¿Y cuánto vamos a elegir? R, que es 3, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las cuatro piezas y vamos a tener tres barras para poderlas separar en las repeticiones que ellas tienen. Entonces, por ejemplo, una posible solución sería manzana, manzana, manzana. Bueno, son cuatro piezas. No vamos a poner más y una pera. Obsérvese que siempre vamos a tener una dos barras, ¿sí? En este caso. Entonces, por eso, vamos a tener 3 más 4 menos 1, ¿sí? Como había explicado ahora. Y bueno, en total daría 15 formas de repartir 4 piezas entre manzanas, naranjas y peras. Bueno, aquí están las selecciones. Como se ven, son 15, ¿sí? Se pueden numerar acá. Ustedes son total 15. Y también podemos aplicarlo para la solución de este tipo de sistemas. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecuación x1 más x2 más x3 igual a 15? Con las condiciones x1 mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0, x3 mayor o igual que 0. Cada solución de la ecuación es equivalente a elegir 15 elementos del tipo I1, 2, 3. Y por lo tanto, el número de combinaciones es igual al número de 15 combinaciones con repetición de un conjunto de 3 elementos. Entonces tenemos los elementos, los valores que se pueden repetir, que son 15 menos 1,15. En total, hay 136 posibles soluciones de esta ecuación. Hay otro caso. Es cuando tenemos, bueno, cuando es igual a un valor dado, pues sencillamente despejamos, como es igual acá. Y vamos a tener que siempre va a ser mayor o igual que 0. En caso acá, x2 es mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que x2 es mayor o igual que 1. Para poder hacer el ajuste, este 1 lo debemos de pasar acá y nos da 13. Miremos este otro caso. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecuación x1 más x2 más x3 igual a 29? Es igual a elegir 29 elementos. Hay de aclarar que XY es mayor o igual que 0. Y pues bueno, se aplica la misma forma. Miremos esta última, que me ayuda bastante. Entonces tenemos X1 mayor o igual que 0, que sería X1 mayor o igual que 1. Y acá X2 mayor o igual que 2, ¿correcto? Y X3 mayor o igual que 3. Hay que convertirlos a mayor o igual. Y acá tenemos el 29. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este 1, este 2 y este 3 nos va a dar 6. Y eso lo debemos de restar al 29. Al restar el 29 nos da 23 y aplicamos el mismo principio. ¿Cuántas soluciones hay? Sería el número de elementos que es 4 más 23 menos 1,23. En total, 2.600 soluciones.